Muy buenas a todos, jugones, y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Prepez, ¿cómo estáis? Saludito a todos, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, pues estamos en Fortnite y estamos en la temporada, en este caso 3, capítulo 3. Y ya tenemos un nuevo pase de batalla, un nuevo contenido. Así que bueno, vamos a proceder. Ya tengo los pavos. Así que vamos a darle a volver aquí. Ahí tenemos el pase de batalla desbloqueado. Y lo primero que nos dan en este caso pues es a Evie. Y 5 estrellitas. Y luego también tenemos a Kiara. Vale. Cosas que vamos a tener esta temporada. Bueno, pues como veis, Indiana Jones. Vale, vamos a poder tener a Indiana Jones. Imagino que podremos sacarnos el skin. Aquí tenemos a Harrison Ford. En el club está lo del robot este. Vale, te incluye el traje del comandante. Así que bueno, si a alguien le interesa. También vamos a tener este personaje, que hay que irlo montando por piezas, ¿vale? Que le puedes ir personalizando como tú quieras. Así que habrá que ir consiguiendo las piezas, como veis, los brazos, las... Bueno, pues en general todas las partes del cuerpo, ¿vale? Las piernas, etcétera, etcétera. Y esto se va a ir desbloqueando y vamos a poder ir completando este personajillo pues como queramos nosotros, ¿no? Y luego el pase de batalla, pues tenemos, aparte de el muñeco base de Chas, que lo conseguiremos en el primero, ¿vale? Ya tenemos esta personaje desbloqueada. Luego tenemos esta mochilita, que está bastante guay. Tenemos a Dira. Tenemos este electrodragón, que mola un montón. Viajero de la tormenta. Página 5. Página 6 tenemos el skin de Malik. La página 7 tendríamos el viajero de la tormenta y otra versión del skin de Malik, aparte de esta espadita. Así destacado también tendremos este personaje Sabina en el 8. Vale. Sabina con otra versión. Evie con otra versión. Y el personaje final de, en este caso, el pase de batalla, es Darth Vader. Vale, es Darth Vader, así que bueno, tengo ganas ya de hacérmelo. Está guay poder tener a Darth Vader. Y bueno, pues esta temática es de Star Wars. Y también como del buen rollo, ¿no? Es como del buen rollo. Así que vamos a ver las misiones también, nuevas. Vale, hay nuevas ubicaciones en el mapa, como vemos, que habrán cambiado esta temporada. Así que bueno, estos son los de siempre. Tenemos hitos. Vale, como siempre. Y las misiones diarias. De momento no han puesto misiones de temporada, ¿vale? Las iremos viendo más adelante. Pero bueno, lo guapo es que tenemos a Darth Vader como personaje final de la temporada. Yo en la anterior me completé al Doctor Strange. Vale, por ahí lo tendré. No sé dónde lo tengo. Pero bueno, está por aquí. Vale, también me completé a esta. Bueno, evidentemente porque estaba dentro del pase de temporada del Doctor Strange. Y aquí está. Vale, aquí está el Doctor Strange. Que fue el personaje final de la temporada anterior. Vale. El anterior fue este, a Matanza. Y luego también la anterior del capítulo 3 fue Spider-Man. Vale, estos han sido los tres personajes que los hemos podido sacar. Y también Merodeador, que fue el de la 2, ¿vale? El de la 1, el de la 2 y el de la 3. Este fue el de la última del capítulo 2. Así que ahora el que vamos a tener pues es eso, es Darth Vader. Así que guay. Bueno, voy a echar una partidilla. Más que nada para empezar ya a subir
Un segundo. Me voy a silenciar para los rivales. Buah, se me va a hacer larga la temporada porque yo quiero a Darth Vader ya. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Ahí va, ¿qué es eso? Me voy a tirar ahí. Como una mega flor gigante ahí. Así que ahí voy. Vale, ya han desaparecido los tanques. No sé, ahora hay como unas bolas ahí en el parque de atracciones ese. Vale, aquí en este árbol no sé qué es esto. Árbol de la realidad. Ah, mierda. Me mataron. Vale, ahora quiero caer en otro sitio. Yo voy primero a investigar el mapa. Me da igual morir. Que solo tenía cuatro balas de la escopeta. Vale, nos vamos a tirar ahí donde la montaña rusa esa, donde el oso ese, que antes era la cueva esta de los malos. Aquí se están pegando como una fiesta, ¿no? Vale, no tengo nada, no tengo armas, tío. Mierda. Han rateado todos los cofres de aquí, tío. Bueno, tenemos una escopetilla. Pero aquí, ¿qué hay que hacer?
Vale, voy por las bolas estas. Mierda. Me da un posconcio. Vale, aquí hay un personaje, voy a hablar con él a ver si me explica algo. Bueno, yo ahora mismo estoy bien, porque la he estado a bajar por aquí, la tormenta. Se va en una bola montado, tío. Ah, vale, hay unas bolas ahí. Imagino que me puedo montar aquí en esta movida, ¿no? Y esto te va llevando como una montaña rusa. Hostia, qué guapo. Cómo mola. Ah, está todo guay. Vale, han convertido toda la caverna esta en un sitio de fiesta aquí. O sea, qué bueno. Ah, se le han currado un montón, mola mazo, tío. Hay que andar 2000 metros en la movida esta, así que bueno, voy a estar aquí dando vueltas hasta que me dé lo de. Mola un montón, tío. Es como una montaña rusa igual. Y ahora la caída. ¡Uee! Ahora hay que cargar por el avión este. Y aquí hay una bajada.
Te manda por el otro lado ahí. Y aquí es como otra estación de esto, de los bolonchos. Y por aquí volveríamos a donde antes, ¿no? Donde he empezado. Yo he empezado ahí abajo. Ahí está. Hay gente bailando ahí, tío. Qué bueno. Este me quiere matar por la espalda ya lo traicionero, ¿eh? Voy a pillar los sorbetes estos. Vale, me tengo que ir porque viene la tormenta. Así que vámonos para acá. Ah, puedes saltar encima de los animales y te los pillas. Qué bueno.
Está como mola. Está guapísimo lo de los animales, ¿eh? Mola mogollón. Puedes disparar encima de los animales, tío. Te mueves mucho más rápido. Y si saltas lo pierdes. Mierda. Vamos a investigar un poco por aquí. Ven aquí, lobo. No te vires, no te escapes. Quedarme un momento, aunque no sé si me matarán, pero bueno. Vale, me tengo que ir acercando ya porque ya se va a cerrar esto. Una pena que me mataran a mi lobito. Ya que solo quedan dos. Quedo yo y otro, creo.
consigo verlo, tío. Está bien escondido, ¿eh? No, no lo veo. Bueno, pues aquí os dejo. Espero que hayáis disfrutado este vídeo y habéis pasado este ratito, así que seguiremos viendo qué más cositas nos depara la temporada nueva de Fortnite. Chao, nos vemos, hasta pronto.